Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson, desde La Estaca, Monterrey, México, Anáhuac. Es un gusto, como siempre, saludarles. Y bueno, pues, ¡comenzamos! En esta ocasión, vamos a hablar acerca de la inscripción a los sitios asociados de FamilySearch, algo que conocemos dentro de este mundo de FamilySearch y la genealogía como el Partner Access. Ahora, vamos a comenzar. Para poder inscribirnos a un sitio asociado a FamilySearch mediante el enlace de Partner Access, vamos a iniciar sesión como de costumbre en FamilySearch.org. Vamos a iniciar con nuestro usuario y contraseña. Para este tutorial he tomado prestado bajo autorización las credenciales de un usuario, el cual no ha sido inscrito al Partner Access para poder hacer este video. Ese usuario es nada más y nada menos que mi madre, la cual muy agraciadamente me prestó la información. Muchas gracias, mamá. Bueno, vamos a iniciar sesión. Una vez que hemos iniciado sesión, ahora vamos a ingresar al enlace de Partner Access. Este enlace lo dejaré en la descripción del video para facilidad de ustedes. Es www.familysearch.org/partner-access. Como acceso a asociados o acceso a compañero. Simplemente van a copiar el enlace o darle clic al enlace y van a ingresarlo en su navegador web. Listo. Era necesario que primero iniciáramos sesión para que así nos apareciera del lado derecho el usuario correspondiente. Ahora vamos a ver qué contiene este enlace. La historia familiar empieza ahora. Escoja un sitio asociado para empezar. Cabe destacar que el Partner Access es una propiedad o una ventaja que tienen los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de poder asociarse gratuitamente con cualquiera de estos sitios que se ven a continuación, sin necesidad del pago de una membresía anual o mensual, que es algo que incluye cada uno de estos sitios dentro de sus planes. Pero al ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días y mediante la asociación con FamilySearch, se tiene estas ventajas. Si usted no es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, le recomiendo de todas maneras ver el video para aprender acerca del procedimiento. Y si lo desea en su debido tiempo, es bienvenido. Bueno, vamos a continuar. Para este ejemplo voy a integrarme o unirme a Ancestry dando clic en el botón Únase Gratis. Calificas para abrir una cuenta de Ancestry gratuita. Eso es porque detectó que efectivamente mi madre es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Y aparece un botón rojo que dice, crea tu cuenta de Ancestry gratis. Si ustedes tuvieron una cuenta, que hayan iniciado sesión o ingresado a Ancestry anteriormente, ustedes pueden dar clic en iniciar sesión para conectar tu cuenta, donde les va a pedir sus respectivas credenciales de Ancestry. La mayoría no la tenemos. Así que por lo tanto, como el caso de mi madre, vamos a crear una cuenta de Ancestry gratis, dando clic en el botón rojo. Ancestry desea conocer la información básica de su perfil de FamilySearch, en el árbol familiar acceder y guardar los datos sobre sus antepasados que viven y que han fallecido. ¿Está creando una nueva cuenta? Esta información sirve para simplificar su experiencia y llenar automáticamente la página de cuenta nueva. Después puede editar o cambiar cualquiera de los datos. Vamos a dar clic en aceptar. Nos lleva a la página y nos va a pedir la ubicación. Vamos a seleccionar el idioma, para mi caso es particular, español México. Sin embargo, ustedes pueden seleccionar cualquier idioma de origen. Damos clic en continuar. Bienvenido a Ancestry. Ya detectó el nombre y así como los apellidos e inclusive un correo electrónico. Yo voy a cambiar el correo electrónico por practicidad. Listo, ya quedó la otra dirección. Confirmo que la dirección de correo electrónico es correcta y ahora creo una contraseña. Algo importante que se debe destacar es que al crear la contraseña, debe tener una longitud de al menos 8 caracteres, contener al menos un número y contener al menos una letra o carácter especial. No debe ser una contraseña conocida o común. Si está correctamente ingresado, aparecerá una palomita aquí. Ahora, Ancestry podría comunicarse contigo por correo electrónico. Sí, acepto esto. He leído los términos y condiciones. Y los acepto, sí. Damos clic en continuar.
información de la suscripción. Suscripción gratis a Ancestry para la Iglesia de Jesucristo, que comienza hoy. Tu cuenta, Perla Cristina Thompson de Sánchez, correo electrónico. Entiendo que al hacer clic en el botón de abajo estaré aceptando por la suscripción que se muestra arriba. Comenzar tu suscripción. Los datos de tu suscripción. Nombre de usuario, muy bien. Dirección de correo electrónico, ahí está. Contraseña, muy bien. Comienza tu árbol genealógico. Y listo. Aquí ya estamos inscritos oficialmente a Ancestry. Ya nos aparece un perfil de miembro y los datos como si fuéramos miembros. Hoy. Y ya podemos hacer todas las funciones en Ancestry, incluyendo también la de agregar o importar el árbol. Voy a regresarme. Aquí es donde nosotros damos un nombre al árbol y permitimos que sea importado desde Family Search. Damos clic en guardar. Estamos creando tu nuevo árbol a partir de la importación de hasta 4 generaciones de Family Search. Una vez que finalice la importación, podrás acceder al árbol mediante el menú Árboles Genealógicos. Damos clic en continuar. Ha finalizado la carga de tu árbol, que es el árbol genealógico Sánchez, así le pusimos. Vamos a verlo, dando clic en el nombre. Efectivamente. Ella es mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Cargaron completamente las 4 generaciones. Y quizás aparezca algo más arriba, no sé. Sí, aparece todavía un poco más arriba. Y bueno, este es el procedimiento por el cual ustedes pueden ingresar a cualquiera de los sitios asociados de FamilySearch.org. La invitación del día de hoy es que ustedes puedan ingresar al enlace de Partner Access mediante su cuenta de FamilySearch.org. Si son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tendrán el beneficio de poder escoger alguno de los sitios asociados para empezar sus búsquedas un poco más avanzadas y con más recursos desde FamilySearch.org. ¡Pruébenlo! Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse, darle me gusta al video y compartir este video con sus familiares y seres queridos a quienes ayuden en su investigación genealógica. Se despide usted de su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson desde La Estaca, Monterrey, México, Nahuatl. Es un gusto como siempre saludarles y bueno pues hasta la próxima. Bye.